El precandidato presidencial Alejandro Guillé se refiere a los resultados de la elección primaria y el proceso de recolección de firmas de su campaña. Vamos a revisar lo que está diciendo, luego tomamos contacto también con Dani Linares. Pérdida de gente que con mucho entusiasmo dio su firma, pero obviamente no cumple el requisito. Eso le puede haber pasado a todos los partidos. Habría que ver en todo caso si es que hay alguna otra causal. Pero no deja de ser un poquito enredoso, ¿eh? La gente a veces se entusiasma y firma por varios candidatos, incluso a la vez. Bueno, lo dijimos muchas veces, a mí me habría encantado participar en primaria, y reclamé, lo planteé, recorrí el país tratando de promoverla. Desgraciadamente en nuestro bloque no fuimos capaces de llegar a ese acuerdo para haber resuelto ahora, estaríamos hoy día en otro plano y habríamos participado además exponiendo nuestras ideas, generando un debate, una movilización ya con más contenido electoral, más definido y accediendo a los medios de comunicación. En cambio esto nos deja durante un mes prácticamente fuera de la agenda, pero esas son las realidades, hay que asumirlas y tenemos que recuperar terreno a partir de hoy. Bueno, quiero recordar que la semana pasada salió otra encuesta que dice que estaba mordiéndole los talones a Piñera. Las encuestas son esquizofrénicas en Chile y todas las semanas indican. Además, ustedes vieron ayer que la votación de los candidatos no corresponde, pero para nada, a lo que decían las encuestas. El caso de Sandón, por ejemplo, que ha obtenido una muy buena votación, particularmente en Santiago, no lo reflejó ninguna encuesta, aparecía muy abajo y resulta que aparece prácticamente él solo superando todo lo que fue el Frente Amplio. Entonces no hay que seguir el juego de las empresas encuestadoras que son parte además de los actores del poder que instalan temas, bajan temas, suben candidatos, bajan candidatos, porque aquí ya tuvimos una prueba práctica de una consulta ciudadana donde la gente fue a votar y que no correspondió para nada a lo que están diciendo las encuestas. De los 350, 160 mil votos que se acuestan a Santón, ¿cuántos votos aspira a captar usted? Porque se comenta mucho que un voto que... Se le pregunta al senador Guillé, ¿cuántos votos que obtuvo el senador Sandón podría captar su candidatura de cara a la primera vuelta electoral? Bueno, José Miguel anoche, y además lo saludo porque lo llamé también por teléfono, desgraciadamente no fue posible conversar con él, hizo una gran campaña, además le tengo gran aprecio, yo creo que él efectivamente pone temas que no son de la derecha clásica y probablemente ese voto no es un voto de derecha, pero los electores, como él mismo dijo, son libres y ellos sabrán elegir al candidato que mejor los representa. Nosotros tenemos una propuesta social que no está presente en el programa de Sebastián Piñera y que sí estaba en el programa de José Miguel Osandón, Manuel José Osandón, por lo tanto, evidentemente que ahí alguna votación se va a dispersar. Nadie acarrea todos los votos para sí, los votos en Chile son muy libres y sobre todo en las últimas elecciones se ve que son bastante fluidos, ¿no? Buscan mucho el contenido programático, por eso es que tenemos que hacer una campaña de contenidos y de programa. ¿Y de la votación de Beatriz Sánchez de Frente Amplio en este conjunto, usted diría que esa votación... Se le consulta por la votación obtenida por el Frente Amplio para ver también si pueden ser conquistados por... No, yo creo que va a depender mucho de la dinámica de la campaña, por eso que nosotros necesitamos un acuerdo de gobernabilidad, el mundo progresista, para poder ofrecerle a Chile propuestas de reformas graduales, progresivas, significativas y que señalen claramente un camino a abordar el principal tema que nosotros tenemos en Chile, que es la enorme desigualdad y el abuso que se ha instalado entre nosotros. Y eso nos va a llevar a todos a coincidir en una propuesta de programa, pero también de estilo de gobierno. Es un gobierno bastante abierto para asegurar no solo ganar en noviembre, sino además asegurar gobernabilidad para Chile. Y eso significa los acuerdos más amplios posibles. Senador, ¿cómo la campaña de recolección de firmas, cómo se ha ido desarrollando y cuándo puede tener resultados? Se espera o se especula que podría ser dentro de las próximas semanas o incluso dentro de esta semana? Bueno, ahí le puede hablar más el senador Letelier, que está encargado de ese tema. La semana pasada nosotros teníamos una actividad muy maciza a lo largo del país, pero la prudencia nos aconsejó suspender para no entorpecer el proceso de primaria. Siempre en Chile se entra en un suerte de receso. Nosotros suponíamos que como es un hecho particular que se hace en una notaría y las notarías siguen funcionando, la gente podría ir, pero después nos dimos cuenta que en algunas regiones de Chile la propia autoridad les generaba ruido, entonces de mutuo propio decidimos postergar para esta semana, así que perdimos una bonita fin de semana. Pero
Esta semana nosotros esperamos recuperar el ritmo, pero ahí el senador Letelier les puede dar después más detalles. ¿Están en condiciones de saber cuántas firmas tienen los senadores hasta el día de hoy? ¿Pueden decirnos cuántas firmas tienen? Muchacho, ¿le parece que el senador tiene que ir a otra reunión? Nosotros podemos... Senador, antes que se retire, si nos puede comentar respecto a los resultados obtenidos por la oposición, ¿cómo ve este nivel de convocatoria que tuvo Chile Vamos? Aumentó los 800.000 votos de la última primaria del 2013 y que suman un gran poder de convocatoria de cara a esta segunda parte ya de las elecciones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que claramente lo que indicó esta elección, que aquí la disputa va a ser bastante dentro de lo predecible. Sebastián Piñera y Alejandro Guillé, aquí su seguro servidor, vamos a ser los que vamos a estar en la pelea grande, porque tenemos el respaldo de las instituciones, de los partidos, de los independientes y la distancia, más o menos así lo señala. Ahora, la derecha obtuvo una buena votación, sin ninguna duda, movilizó y convocó. Ahora, no es definitivo, la presidenta Bachelet, recordemos, obtuvo el doble de votos que los que obtuvo Sebastián Piñera ayer en las primarias a su vez. Como alguien diría, nada es comparable, pero es el proceso político chileno, tampoco está inventándose algo de la nada. Así que es una competencia abierta, pero nosotros necesitamos recuperar el ritmo, eso es, el desafío está en nuestro lado hoy día, nosotros tenemos que ser capaces de reaccionar rápido y esta semana ya tenemos que estar literalmente en campaña otra vez, porque ya no tenemos el bloqueo de que no estamos en la primaria y por lo tanto el acceso a los medios de comunicación, el poner temas en la agenda, obviamente nos limitó este mes pasado, pero bueno, es responsabilidad nuestra finalmente, así que hay que recuperar el ritmo y en eso estamos. ¿Descarta la posibilidad de que el Frente Amplio pueda avanzar a segunda vuelta con este nivel de convocatoria? Bueno, los números yo creo que para ellos no son, ellos mismos no han quedado plenamente satisfechos, por eso les digo... las encuestas no están mostrando lo que está pasando cuando se convoca al ejercicio del voto. Fue una diferencia muy grande. No me corresponde a mí analizar a los demás. Yo tengo que hablar por mí. Yo tengo la convicción y creo que las cifras de ayer dicen que esta es una segunda vuelta entre lo que llamamos el mundo independiente, progresista, con la derecha, clásica. Así que... Primero, los partidos no son amenazas, los partidos son en todo caso competidores. Beatriz Sánchez nunca va a ser una amenaza para nadie, ni siquiera para nosotros. Así que no son términos que yo usaría en política. Estamos compitiendo, presentando propuestas, pertenecemos ambos a un mundo progresista y por lo mismo yo sé que esta elección depende de nosotros, del mundo progresista, no depende de la derecha. Si nosotros somos capaces de tener acuerdos mínimos, vamos a ganar. Depende de nosotros. Por esa razón, tenemos clara la tarea de lo que viene ahora. La última pregunta, chiquillo, porque me están esperando. El posicionamiento del Frente Amplio como una tercera fuerza importante obligaría a un nuevo gobierno de la centroizquierda, en este caso que fuese encabezado por usted o por Beatriz Sánchez, a pactar entre ustedes, o sea, ¿estaría dispuesto a negociar con Beatriz Sánchez en una eventual segunda vuelta o para conformar un gobierno en caso de que usted fuese el ganador? Bueno, resulta de natura que si tú quieres ampliar tu fuerza, vas a hacer una política amplia con el mundo progresista. Ahora, eso de tercera fuerza es una observación discutible. No sabemos mucho cómo van a evolucionar otros candidatos que incluso obtuvieron votaciones aún más altas. Por lo tanto, eso de tercera, cuarta o quinta fuerza todavía está por decantarse seguramente en la próxima semana. Sí, porque había gente nuestra que decía, oye, vamos a meternos a votemos por un candidato, por otro, para que no gane uno, no gane el otro. No corresponde. Yo creo que las primarias son un proceso serio donde los partidos tienen que reflejar lo que son y, por lo tanto, cuando uno no va, uno no puede estar induciendo a su gente, métete en la elección del otro. No, eso es lo que quise detallar. Y, en general, creo que algunos jugaron un poco a eso, pero es imposible evitarlo. De todas maneras, yo soy partidario de que siempre las consultas tienen que hacerse con la mayor transparencia posible y, como dice el refrán, no te metas en la casa del vecino. Deja que cada uno mida su fuerza porque eso hace más fácil el entendimiento entre las distintas fuerzas. Ya, chiquillo, yo me el análisis de Alejandro Guillé el día después de las elecciones primarias, restándole un poquito de importancia a lo que pueda ser la proyección del Frente Amplio. No lo dijo con todas sus letras, pero sí aseguró que la segunda vuelta presidencial será entre el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, y su candidatura, ya que según a luz de los resultados que ha obtenido el Frente Amplio, con eso no le alcanzaría para poder conformar una segunda vuelta presidencial. El análisis entonces del candidato independiente
pendiente que todavía resta de poder concretar su recolección de firmas para ser oficialmente candidato a la presidencia, Carla. Bien, muchísimas gracias, Dani, por el informe. Nos vemos. Un buen día. Vamos a la pausa.